Espíritu Santo. Amén. Al bendecir este monumento erigido en memoria de cuantos entregaron sus vidas en el servicio a la patria, queremos rendirles el cordial y permanente homenaje de nuestra admiración y gratitud. Este monumento deberá ser para nosotros una lección permanente de ejemplaridad en el cumplimiento de nuestro deber. Nuestro Señor es el nombre del Señor, querido del cielo y la tierra. Escucha, Señor, nuestra oración y llegue a ti nuestro clamor. Y hermanos de Cristo, a cuantos saben cumplir con su deber, acepta nuestras plegarias y bendice la ofrenda esperanzada. Va a proceder la inauguración de dos monolitos.
presidente de la Junta de Extremadura, delegada del Gobierno en Extremadura, alcalde de Mérida, director general de la Guardia Civil, director general de Tráfico, sus delegados del Gobierno en Badajoz y Cáceres, presidente de la Diputación de Badajoz, autoridades civiles, militares, excelentísimo señor arzobispo de Mérida, Badajoz, teniente general, director adjunto operativo, general jefe de la agrupación de tráfico, generales y representantes de la Guardia Nacional Republicana de Portugal, coronel de la Escuela de Tráfico, oficiales, suboficiales, cabos y guardias civiles. La semana pasada tuve la ocasión de visitar las magníficas instalaciones de la Academia de Oficiales de la Guardia Civil en Aranjuez. Y hoy, con ocasión de este acto de entrega de diploma, agradezco la oportunidad de conocer este destacado centro de enseñanza, que desde hace ya 21 años es la cuna profesional de la Guardia Civil de Tráfico. En todos estos años, tanto los guardias civiles aquí destinados como los propios alumnos han sabido encontrar el cariño de Mérida y su gente, que los ha aceptado e integrado como parte de la misma, llegando a ser esta escuela un componente más identificativo de esta milenaria ciudad. Quiero daros la enhorabuena a los 93 alumnos que recibís vuestro diploma. Os felicito por haber concluido vuestra formación y porque desde hoy os integráis por méritos propios en la especialidad de tráfico, la más numerosa y la más antigua de la Guardia Civil, una especialidad que gracias a su trabajo cotidiano, sobre todo a pie de carretera, ha sabido ganarse el respeto y la admiración de todos los ciudadanos. Las carreteras y los caminos son esenciales. Los usamos para disfrutar de nuestro ocio, visitar lugares y paisajes, aunque para muchos también son el entorno de su trabajo y su modo de vida. Las carreteras son asimismo los caminos que nos acercan a otras personas. Si disponer de buenas carreteras es importante para un país, también lo es que se haga un uso respetuoso y seguro de ellas. Para ello, además de unas políticas de seguridad vial eficaces, es necesario contar con profesionales que, haga frío o calor, sea de día o de noche, esté lloviendo, nieve o granice, estén siempre presentes velando por la seguridad de los conductores. La agrupación de tráfico nació con el boom automovilístico de los años 50 al apreciarse la necesidad de dedicar una fuerza especializada a velar por el respeto de las normas de circulación y para prevenir los accidentes. En 1958, un año antes de su creación, en una etapa con 577.000 vehículos, se registraron 1.226 muertes en la carretera y más de 22.000 heridos. Al año siguiente, se atribuyó a la Guardia Civil la función de vigilancia de carretera y vías públicas, mandato que propició el nacimiento de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, que vino a sustituir a precedentes como el Cuerpo de Vigilantes de Camino de 1929 o el Cuerpo de Policía Armada y de Tráfico de 1941. Desde hace casi 60 años, la silueta de los motoristas forma parte del paisaje de las carreteras españolas y quiero destacar su sacrificio, porque arriesgan su vida en muchas ocasiones y este sacrificio merece ser respetado y honrado. Por eso, desde hoy, esta Escuela de Tráfico de Mérida acoge el memorial que recuerda a los 332 guardias civiles de tráfico que han muerto en acto de servicio mientras trataban de salvar vidas y evitar accidentes. Honrar su memoria es otorgarles la máxima visibilidad como destacados ejemplos de entrega, ejemplo que nos hacen apreciar aún más el trabajo que día a día
hace sus compañeros de la agrupación de tráfico. No son héroes solitarios, no son héroes anónimos. Aquí estarán, desde hoy, los nombres que inmortalizarán su memoria, su recuerdo y nuestro respeto y cercanía. Entre ellos, guardias civiles asesinados por el terrorismo de ETA, como la primera víctima de esta banda, el guardia civil desertor de tráfico de San Sebastián, José Antonio Pardines Arcay, asesinado en junio de 1968. O las 13 víctimas del mayor atentado sufrido por la Benemérita, aquel mes de julio de 1986, en la Plaza de la República Dominicana de Madrid. La derrota de ETA ha sido un triunfo de la democracia, impulsada por un ejemplo ético de sus víctimas, una victoria de los demócratas sobre los violentos que implica, y una vez más lo subrayo, que no puede haber espacio para la impunidad o para las concesiones con los rescoldos de una ETA derrotada. Y quiero finalizar destacando el gran esfuerzo formativo que lleva a cabo esta escuela, con un cuadro docente de 15 profesores, 30 monitores y el apoyo indispensable logístico y administrativo de 70 personas más. Este año, en el 2017, pasarán por sus aulas cerca de 2.700 alumnos. Todos ellos recibirán una enseñanza de gran calidad, gracias a la cual la silueta alargada e inconfundible de los motoristas en la carretera, junto a otros miembros de la especialidad, seguirá siendo una herramienta fundamental para las políticas de seguridad vial diseñadas por la Dirección General de Tráfico. Esta línea de compromiso ha permitido, por ejemplo, que esta pasada Semana Santa, tras incrementarse un 7,2% los desplazamientos registrados y llegarse a los 15.200.000, se han producido 12 fallecidos menos que el año anterior, siendo la cifra más baja de los últimos 4 años. España se beneficia de esta estrecha colaboración de la Agrupación de Tráfico con la Dirección General de Tráfico, un tándem inseparable que camina al unísono desde hace más de medio siglo por el fomento de una mejor cultura vial. Juntos trabajamos en la misma tarea de salvar vidas, intentando hacer de las carreteras un lugar seguro y un espacio de convivencia. Juntos hacia una meta compartida, como es la visión cero, cero accidente. Pues un solo muerto en nuestras carreteras es razón suficiente para seguir avanzando juntos en la consecución de una España mejor y más segura. Y quiero terminar dándole la enhorabuena a todos los que han superado los cursos cuyos diplomas hoy hemos integrado. Deseo que tengan suerte en los destinos. Deseo que sepan encontrar la felicidad en el ejercicio de sus funciones, al servicio de España, compartiéndolo con sus familias, con sus amigos y con sus compañeros. Muchas gracias. Comandante, mande firme. ¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva! Yeah.
el Señor de la vida y la esperanza, fuente de salvación y paz eterna, les otorgue la vida que no acaba, en feliz recompensa. El jefe de la formación solicitará permiso para retirar la fuerza.